Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estés pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal. Le toca el turno al Real Madrid, señores, en casa del Inter, en Milán. Espectacular partido, gran equipo. El Inter, hay que decirlo, no está Lukaku, pero está Lautaro Martínez, que a mí me parece un espectáculo de jugador. Y no solo Lautaro, está Perisic, bueno, hay unos cuantos jugadores espectaculares, gran equipo, bien trabajado, Inzaghi de entrenador. Y el Madrid, veremos qué va a hacer Vinicius hoy, se saldrá, meterá 3, 4, 5, 6, Benzema 7. ¿Qué pasará, señores? Tengo ganas, llevo todo el día pensando en el partido, empieza la Champions. Ya sabéis, es una maravilla de competición y si queréis verlo conmigo, quedaos en Neylas, echamos una risa, pasamos un rato, aprendemos un poco de fútbol porque siempre viene bien, ya lo sabéis. ¡Vamos! Un balón. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Rodrigo! ¡Joder! ¡Predator! ¡Predator! ¿Qué jugadas ha hecho el Predator? ¿Qué quiere entrar de segunda línea? ¡Joder! ¡Gol! ¡Rodrigo! ¡Joder! ¡Qué sufrimiento de partido, señores! ¡Qué sufrimiento de partido! ¡Toma, hombre! ¡Esto es el Madrid! ¡Del Madrid hasta el final! ¡Hasta el final el Madrid! ¡Joder! ¡Vamos Real hasta el final! ¡Coño! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué jugadores acaban de marcar! ¡Qué bien el Predator, tío! ¡Joder, se acaba de salir el chaval de 18 añitos! ¡Madre mía, qué sufrimiento de partido, tío! ¡Pita ya, hombre! El minuto 90. ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué bien Fede! ¡Qué tocadita! ¡Pero qué bien Camavinga! Porque no es nada fácil ese pase que hace ahí el Predator, tío. ¡Muy cerca está Rodrigo! ¡Está muy cerca! ¡Tiene que ser muy templado el pase, tío! Y bien Rodrigo con la pierna mala, tío, cruzándola. ¡Joder, qué sufrimiento de partido pasa, señores! ¡Pero esto es el Madrid! ¡Hasta el final el Madrid! ¡Hasta el final! ¡Nunca nos rendimos! ¡Hemos sido peores! ¡Hay que decirlo! ¡Hemos sido peores! Pero esto es lo bonito del fútbol, qué bonito es el fútbol, bien bonito que es, tío. Joder, va a pitar el árbitro, pita ya, por Dios. 2 minutos de descuento además. Bueno, señores, pues esto se tiene que terminar así ya. Que se tire alguien al suelo con un calambre y que pite ya el árbitro. Y tercero, Real Madrid 1, ¡vamos! Bueno, señores, finalizó el partido. Al final el Madrid se llevó los 3 puntos. ¿Quién lo iba a decir viendo el partido? Pues nadie. La verdad, tengo un subidón espectacular. El típico partido de igual cómo ganar. Último minuto. Un tío que salga aquí, la pegue ahí como sea y entra. Pues este es un partido de esos que te quedas con el subidón. Pero yo que soy como soy, también estoy cabreado porque no me ha gustado el partido del Madrid para nada. El primer tiempo nos han dado un soberano baño espectacular, presionándonos muy arriba, no sabíamos sacar la bola. Benzema y Vinicius han tocado 2 balones cada uno en todo el primer tiempo. Courtois espectacular, qué partido se ha hecho Courtois, qué partido. Pero es que todo el partido, no solo en el primer tiempo, en el segundo se ha hecho un parón ahí abajo, en un remate picado del seco este tío, espectacular. Pero es que el Madrid está muy mal, no me ha gustado nada, es cierto. El segundo tiempo hemos estado un poco mejor organizados, creando más peligro, porque es que lo del primer tiempo ha sido, o sea, nos han dado por todos lados. Si el primer tiempo termina 2-0, nadie hubiera podido decir absolutamente nada. Nos han dado un soberano baño espectacular, han jugado fenomenal. ¿Qué le ha pasado? Les ha faltado gol, les ha faltado matarnos. Un Lewandowski, nos hubiese metido 3 hoy, 3. Estaba Courtois, es verdad que está tremendo, es uno, sin duda, de los mejores porteros que hay. O sea, es buenísimo, pero no podemos estar así. Nos pilla uno en plan que tenga delanteros espectaculares y es que, olvídate, te vas al carrer. Te pilla un PSG, te pilla un, o sea, el que sea, y es que te rompe porque muchos fallos defensivos. Pases, de verdad, 4 metros fallándolos todo el rato, tío. Me estaba desesperando, estaba súper cabreado. He sufrido mogollón, que sí. Subidón total, porque hemos ganado. Pero de verdad, no seamos ciegos, que no ha sido un buen partido del Madrid y tenemos que mejorar muy mucho. Cosas buenas, obviamente. Vinicius, no ha sido
un super partido, pero cuando el Madrid ha estado mejor, ha echado un poquito para adelante el equipo, se le ha visto. Se ha hecho unos jugadores por la banda espectaculares. Camavinga, tío, este tío ha cogido la flor de Zidane. Ha cogido la flor de Zidane. Qué bien ha entrado en el equipo. El Predator, me encanta. Además, es un tío así, guapete. Guapete. Y es esbelto. Es esbelto el tío. Muy bien, muy bien. Me ha sorprendido mucho Ancelotti, tío, que saca a Nacho por la banda izquierda y no saca a la Baré a la Vará, tío. ¿Por qué no le pone a él? Que está acostumbrado. Nacho, además, súper central. Súper central. No he entendido qué ha querido hacer ahí el italiano y Lancelot. Pero de verdad, me ha sorprendido muchísimo. Luego, Lucas Vázquez ha estado muy mal. Ha estado muy mal. Modric no ha sido él tampoco. Tampoco ha sido él. Es que el equipo no ha estado nada bien. Fede Valverde ha ido de menos a más. Al final, un toro. Es que es un tío con un físico que está en todas partes. Qué potencia tiene cuando sale. Pero, tío, pega ya el pelotazo, que eres buenísimo. Créetelo. Yo creo, de verdad, este chaval tiene un problema y es que es muy tímido. Yo creo que es eso. Entonces piensa, joder, tengo al lado a Casemiro, a Modric, a Kroos cuando está. Y como que se ve ahí un poco así de... Tío, que eres buenísimo, créetelo, joven, o sea, tienes un futuro espectacular. No seas tan tímido, fuerza mental, chaval, di. Yo estoy aquí también, con vosotros al lado, soy jugador del Real Madrid, como vosotros. Joder, píllate los galones que tienes, unas cualidades para triunfar espectaculares, tío, que eres muy bueno. Créetelo, Fede, macho. Pero vuelvo a decirlo, no tenemos que ser ciegos, tenemos que mejorar muchísimo, muchísimo. Es el típico, de verdad, el típico resultado que, joder, maquilla el mal juego del equipo. Y no puede ser así. Yo quiero que el Madrid juegue bastante mejor al fútbol. Tiene muy buenos jugadores, tío. Muy buenos jugadores. Joder, pero bueno, es lo que hay. Por lo menos hemos ganado. Sumamos los 3 puntos, que es importante, jugando mal. Pero hemos ganado, importante. Y que el equipo vaya creciendo, por Dios. Que el equipo vaya creciendo. Eso esperamos todos los madridistas, que hemos ganado. Y somos el único equipo español que se ha llevado los 3 puntos. Así que, chicos, espero que hayáis disfrutado de la victoria del Madrid. Y que os quiero mucho. Que gracias por todo el apoyo. Que sois los mejores del mundo mundial. De verdad, os voy a dar un beso a todos en cuanto pueda en persona. Por todo el apoyo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale un like, suscríbete, compártelo si te ha gustado, hombre. Que siempre es gratis. Todo gratis aquí. Os quiero mucho, chicos.